www.eldeportivo.com.co. ¿Por qué Diego Coca no pone a Rafael Fernando Roballo en Millonarios? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Muchos de los hinchas se preguntan esto. Un jugador que divide considerablemente la hinchada albiazul, el sector norte del Campín, el sector sur, oriental, occidental, después que hace unos años era considerado uno de los ídolos intocables de Millonarios, ahorita es muy criticado, pero muy severamente criticado. Yo no voy a hablar acá del por qué lo critican, creo que eso es otro tema. Mi pregunta es, ¿será que llegó el fin de la era Rafael Fernando Roballo en Millonarios? Creo yo que es lo mejor para el jugador. Creo que evitará más críticas, más bullying, evitará muchas cuestiones que van en contra también del fútbol. Y es lo mejor totalmente para la institución, que pues, pensándolo bien, Rafael Fernando Roballo ya cumplió un ciclo en Millonarios, ya ganó 2 títulos, ya estuvo desde el año 2007 en el equipo embajador. Es lo mejor para Roballo dejar a Millonarios. Fecha límite, mes de diciembre. www.eldeportivo.com.co